Buenos días, muchas gracias por la presencia. Mi nombre es Carlos Taborga, soy director del Torneo Nacional Senior Super Senior que se realizará este año en nuestro complejo. Como decían mis antecesores, por segundo año consecutivo. Esta vez el Complejo Deportivo The Strongest recibe en su totalidad a los jugadores tanto de categorías damas y varones, desplegados en categorías desde los 19 años hasta los 80 años. De hecho, este es un nuevo hito que nosotros marcamos en la organización de torneos, gracias definitivamente a la colaboración y al desprendimiento de nuestro presidente Ronald Crespo en apoyar justamente a la disciplina, de la cual nosotros somos parte desde mucho tiempo, formando parte de la Federación Boliviana de Tenis y Asociación Boliviana de Tenis. Tomando en cuenta que es un torneo, en este caso amateur, los premios definitivamente son trofeos que se entregan a los subcampeones y campeones de las distintas categorías. Bueno, en realidad este torneo es la segunda vez que se realiza en el club de Argentina y Stronger. El aporte económico no es el que se está persiguiendo, sino se está persiguiendo el desarrollo de una disciplina tan importante como es el tenis, y que el complejo del club de Stronger se estabilice en lo que son los grandes complejos del país que albergan torneos importantes. Nosotros tenemos allí una representación bastante importante que participa en torneos nacionales representando a la institución. Entonces no podemos quedar a menos haciendo una organización y apoyando una organización como es este torneo. Entonces no estamos persiguiendo la parte económica, sino estabilizar la parte deportiva y consolidarnos como una institución multidisciplinaria, que una de sus disciplinas es el tenis. Siguiente pregunta, el medio, el derribador, Noel Espinosa, por favor. Presidente, ¿cómo está? Buenos días a la testera. Bueno, la imagen también con este torneo se va a ver muy bien con la institución, presidente. Sí, evidentemente, como lo decía su colega, lo que se trata es de darle ese nivel que tenemos en el complejo deportivo de Stronger a una disciplina tan importante como es el tenis. Y creo que va a haber mucha gente que va a estar expectante del desarrollo de este torneo, que obviamente va a repercutir en la imagen institucional.